I take the chance to greet all of you, my brothers and sisters in Rumbek. I want you to be at peace, to know that I'm well here in an hospital of Nairobi. I'm being taken care and I'm improving. It will take some time for my legs to be able again to walk, but I assure you that I will be back and I will be with you. Please, let us be united in prayer. Let us be united with all our hearts to uphold forgiveness in our community and be able to seek for justice with the same heart of God. It is a merciful heart that can teach peace and can teach mercy also to any person, because these values are present in the deep of each one of us. So as I'm far from you, I feel united to you. Please also be united with me in this process of reconciliation. El lunes por la mañana nos informaron que habían disparado sobre el futuro obispo de Rumbek en el Sudán del Sur. Monseñor Cristian Carlazade, de origen italiano, recibió varios tiros en las piernas. Iba a ser encardenado este 23 de mayo, domingo de Pentecostés. ¿Cuánta violencia hay detrás de un tal acto? ¿Cuáles serán los motivos para disparar sobre un futuro obispo? Un hombre joven que, al saber que el Papa lo nombró obispo, dijo que qué contento estaba de que la gente no juzgaba el color de su piel, sino más bien su carácter. Que afirmó que una de las cosas más importantes para un obispo era escuchar. Escuchar a su pueblo y amar, imitando al buen pastor que nos enseñó que solo amando se puede guiar bien. Años de conflicto armado han hecho que los sursudaneses sean cada vez más vulnerables. Inseguridad alimentaria, epidemias, conflictos civiles, desastres naturales, luchas entre las diferentes tribus. ASEAN acompaña con mucha preocupación este país tan joven, porque a pesar de los desafíos, la Iglesia ha sido siempre proactiva en la construcción de puentes entre los grupos étnicos, promoviendo la paz, el desarrollo socioeconómico y llevando asistencia humanitaria a la población que sufre. Esa ayuda no es en balde. ¿Nos seguirán ayudando con sus oraciones?